Buenos días. ¡Qué Buenos linda! días. ¿Cómo ¡Qué linda estamos? Muy linda también, mi cerró! amor. Es que aquí la belleza sobra, olvídese de eso. Aquí, amor y dinero. Bueno, amor también. Dinerito. Dinerito es lo que falta nada más. Es lo único que nos queda por pedirle a Dios, mi vida. Y salud, que sin eso no hay nada. Estar así de rosadas y de bellas. Siempre y de jóvenes para siempre, mi vida. Óyeme, ¿qué clase de digita el de hoy? Hoy tenemos muchas cositas. Mira, hoy vamos a estar viendo algo que ha recorrido las redes norteamericanas y es que hay una candidata a gobernadora de Arizona, lo vamos a ver en unos minuticos, que ha puesto en su sitio a un periodista que le ha preguntado que por qué ella es una negacionista de las elecciones de Biden. Y tú sabes que eso ha sido un tema muy complicado, ha sido un tema tabú, ha sido un tema que ha desmonetizado a mucha gente, que ha tumbado muchos influencers, que ha tumbado muchos canales. Bueno, hasta Trump le quitaron sus cuentas de social media. Esta mujer da una respuesta que es brutal y se ha hecho viral en todas las redes en el mundo americano y quiero traerlo hoy en español y comentarlo porque me parece que es fundamental como respuesta a esos demócratas que les dicen a uno, no, porque tú, porque hablas de las elecciones y cuestionas. Bueno, vamos a ver qué dijo ella. Ana nos trae un pedazo de segmento sobre Cuba, sobre todo lo último, lo que está pasando. Vamos a estar comentando y reaccionando todas esas cosas que están pasando. Y por supuesto, vamos a comentar, si nos da tiempo, otro pedazo de Chapeando Bajito, que es eso de Lo Arlín, bajito, la sí. locutora esta, la periodista comunista, que arremete contra Alex, los influencers, etcétera. Y vamos a estar, si nos da tiempo, comentando un poquito sobre eso. Y Ana, hoy tenemos nuestra invitada súper especial Yay. de algunos jueves, algunos jueves, que Sí. es nuestra queridísima María Lorca Susino, que hoy nos trae un panorama general de cómo está Estados Unidos y también, por supuesto, el panorama económico con los índices de miseria en los Estados Unidos subiendo alarmantemente, una comparación de cuando Biden, de cuando Trump era presidente y ahora cómo están con Biden. En fin, vamos a hablar sobre esos temas con María, que siempre los explica tan maravillosamente bien. Así que así vamos a Sí, empezar, mi amor. sin duda. Importante, Vamos a importante, Luis, porque empezar. estamos a 12 días, 12 días de las elecciones, creo. O sea, ya estamos aquí, alguna gente está Exacto. votando, Anneli votó ayer, so, recuerde ir al lugar, votar en persona. Ay, no tengo la fotico, quería haber puesto la fotico de Anneli con Ileana García, la Ay, sí, senadora con Ileana, pero estatal. la mando al chat porque Sí, es porque súper importante y mientras tanto les digo para a nuestra gente que se motivar a las suscriban, personas. sí, que se suscriban Ajá. a nuestro canal de YouTube, que nos den like en Facebook, en Instagram, en todas partes. Te lo va a mandar Víctor, querido, al chat. Ahí lo tienes. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, que son pequeñitas, pero estamos creciendo cada día gracias a ustedes. Queremos llegar a los 1.000 suscriptores de YouTube, así que vamos a Sí, dar un vamos. like ahí, caballero, campanita, todas esas cosas, ¿ok? Es muy importante. Y bueno, lo que Víctor pone en la foto, pues recuerden que nosotros tenemos aquí dos patrocinadores maravillosos que son parte de nuestra familia, dos de ellos. Y uno de ellos es Miami Shooters Supply, que es una tienda maravillosa que hay en la Florida para que tú puedas comprar tu arma, personalizarla, sacar tus permisos para las clases para tus permisos, en fin. Te ayudan con todo, tienen accesorios maravillosos, un trato espectacular y además son súper creativos. Tienes que seguir su cuenta de Instagram, por ahí también los puedes contactar. Pero bueno, siempre es bueno llamarlos para que tú sepas. ¿Qué puedes esperar de tu visita? Puedes empeñar cosas, en fin, llámalos al 305-381-5978. Y Ana seguro te va a presentar a Zulema, porque óyeme, a Claro veces que en la sí. vida uno tiene que delegar, mi amor, Claro. ¿entiendes? Uno tiene que delegar. Claro que sí, claro que sí. Porque aparte, qué encantada de presentar a My Mortgage. Ustedes saben que My Mortgage es el lugar donde tú vas a hacer tu sueño americano realidad. ¿Cuál es ese sueño? ¿Cuál es el sueño más grande americano que uno tiene? Pues comprarse su casa. Si te quieres comprar tu casa, tienes que ir ahí, tienes que llamarlo al 305-7.
735-1781 de Zulema Ruiz y todo su team. Recuerda que tienen como 40 años de experiencia combinada. Además, también te pueden ayudar en el tema de tus inversiones, cómo invertir mediante real estate. Y además tienen una serie de opciones, señores, a pesar de que hemos hablado aquí muchas veces que está el 7% de los intereses y tal. Ellos tienen programas que tienen que ver con el Estado, gubernamentales, donde tú puedes encontrar un intersticio, una manera de poder llevar ese sueño a una realidad, materializarlo, y te van a indicar porque saben todos los trucos, pero trucos de verdad, legales, correctos, y te van a acompañar de principio a fin. Ustedes la conocen, está todos los viernes con nosotros conversando sobre estos temas. Esperamos que este viernes nos traiga sobre Airbnb. Y señores, llámalo 305-737-1781, Zulema Ruiz y su team de My Mortgage. Así que ya saben, llama ya. Seguro, ay, seguro que es mi vida. Oye, tenemos la foto, bueno, tenemos la foto de mira, ay, nuestra querida Nelis, la Hiri Shop, la Hiri Libre. Nelis estuvo en Coral Gables, en la mesa en el colegio electoral de Coral Gables. Dice que ahí está súper animado, que es el mejor, que vayan para allá a votar. Recuerden que ahora, como es la votación anticipada, no tienes que votar en donde te toca, sino que en cualquiera tú puedes entrar y votar. Así que allí está, tus candidatos favoritos van a estar en los colegios para recibirte. Así que mira a nuestra senadora estatal Iliana García, que por supuesto está corriendo para la reelección y que seguro va a salir, pero usted vaya a votar, porque sin votos no se puede ser política. Así que no nos confiemos y vamos qué bien. A votar. Bueno, vamos a votar. Óyeme, mi amor. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Banquemos ya! Aplauso para Iliana García, para la Hiri, que fue a votar temprano, que es su primer voto en la Florida, porque la Hiri vivía en Los Ángeles y salió huyendo del comunismo en Los Ángeles y vino para Florida. Y, caballero, a ver, ¿te acuerdas que ayer hablamos, Ana, de que qué coincidencia? Y tú dijiste lo de Elon Musk. Dijiste que Elon Musk, que si tenía algo que ver con que los comunistas hayan perdido la influencia en Twitter, porque Twitter les ha comunicado que no les va a hacer el desarrollo orgánico, el impulso orgánico de las cuentas, porque son cuentas gubernamentales y además son cuentas de dudosa procedencia, en el sentido de que son muy difamadores, en fin, son muy manipuladores. Bueno, tenemos la entrada triunfal que ha hecho Elon Musk y la reacción de sus trabajadores de Twitter, porque Elon ha entrado en el headquarter de Twitter, mi vida, y ha dejado a todos los trabajadores walkers, todos los liberales ahí con la boca abierta. Yo lo dije. Eso te iba a decir, tenemos la entrada real. De Elon Musk en Twitter, que de verdad entró con un lavamanos en la mano, como diciendo, vengo a lavar, vengo a limpiar. ¿Cuál la funciona si quieres, Víctor? Es un performance, querida. Es un performance. Es el urinario de Marcel Duchamp, mi amor. Tan grande él, tan duro. Y lo bien que se ve, dice, ¿verdad? Mira, sí, él es un personaje. Fíjate que eso es un tuit de él y dice, entrando en los headquarters de Twitter, deja eso que se hunda. Hace un juego de palabras con el sink, que en inglés es hundirse y es al mismo tiempo lavamanos, pues dice, deja que eso se hunda, como diciendo, van todos abajo, ¿entiendes? O sea, el mensaje... Se fue. Mira, brutal. Yo amo a Elon Musk. Todos amamos a Elon Musk, sí, obviamente. Pero sabes que yo te agregué ahí porque yo estaba como preparando la producción de este segmento y te agregué un video de cómo son las instituciones de Twitter por dentro.
y me gustó porque creo que esa cuenta Liberal Media, entonces dice, como el punto. Que todos los van a despedir, ¿no? Vamos a escucharla. Employees, so this past week went to SF for the first time at a Twitter office, badged in, honestly took a moment to just soak everything in, what a blessing. Also started my morning off with an iced matcha from the pit. Then I had a meeting, so quickly scheduled one of these little pod rooms, which were so cool, they're literally noise canceling. Took my meeting, got ready for lunch. Look how delicious this food looks. Oh my goodness, I was so overwhelmed. Then made my way down to this log cabin area. I don't know what this is, but it was really cool. Played some foosball with friends, kind of unwind a bit. Quieres una cama. Cool meditation. Y los va a quitar todo that eso. I thought was super I didn't do any yoga, if you were a yogi, so had a couple more meetings in the afternoon, had a ton of projects that we needed to knock out. So todos así por la vida, oprimidos por el capitalismo, todos ellos. Sí, todos oprimidos. Espérate que viera la mejor parte. Vieron una cafeterita. Y vino. Tomemos vino mientras trabajamos. And just honestly enjoyed the beautiful weather. So awesome trip. Aquí ya, ahí ya quedó. Señores, a mí lo que me gustó es que esto lo comparte esta cuenta que se llama Liberal, no sé qué, que pone muchas cosas muy buenas, antiprogresista, anti-woke, ¿no? Y dicen, como que decía algo así, como que ya tomen, que ya se acabó con Hilo, Hilo lo va a botar a todo, le va a quitar todo eso porque hay que trabajar. Aquí hay que trabajar y le va a suspender todo. Amén, amén. Y yo sí creo que tiene que ver. Que perdóname, que tiene que ver lo de la política de contra estos cuentas de regímenes totalitarios y la entrada de Irán, ¿no? No lo sabemos, pero es una buena teoría. Sí, yo pienso que sí hay una conexión ahí. Y puede ser que a lo mejor no es él el que lo ha hecho, sino que ellos lo han hecho, porque fíjate que está en coordinación con Facebook. Entonces me da la impresión que es como para salvar el pellejo, porque ahora Elon va a entrar a Twitter y va a tener acceso a todo lo que ellos han permitido y a todo lo que han censurado. Entonces hay una lista que es inmensamente republicana, de derechas, libertaria, o sea, la lista de los censurados no incluye ningún liberal, ningún comunista, ninguna. Entonces era muy sospechoso también. Claro. Entonces, tengo esa teoría, ¿no? De que a lo mejor lo han hecho precisamente para evitar que él publique después esa lista y diga, mira, mira esta lista solamente con los conservadores, ¿me entiendes? Y todo lo que se decía no era conspiración, es verdad, real, porque las conspiraciones se convierten en realidad como el tema de las elecciones, que a veces podamos hablar real. Ese tema. Perdón. Que yo me quedé así, estábamos contentos ayer porque, bueno, habían hecho por fin caso a tantas y tantas denuncias que los cubanos habíamos hecho contra todas estas cuentas que difaman a los opositores, a los activistas, a los influencers, que difaman, que dicen que somos terroristas, que dicen que hemos organizado las protestas masivas en Cuba. Ya nos hubiera gustado, pero quitándole legitimidad a esas protestas, espontaneidad a las protestas, etcétera, y el protagonismo y el crédito que se merece el pueblo cubano, también que se puede haber sentido inspirado por muchos de nosotros, pero que en realidad tomaron las calles por su propia decisión, no porque hubo una macroorganización de todo eso, ¿no? Entonces, estábamos contentas, ¿verdad? Bueno, cuando cerramos el show, que yo me voy a mi Instagram para poner un pedazo de show y decir, oye, tienen que ver el show porque está buenísimo. Por cierto, tienen que ver el show si no lo vieron ayer, porque lo que pusimos aquí fue lo más grande con lo más chiquito. O sea, ustedes no pueden imaginarse. Dos exclusivas maravillosas, en fin. Tienen que verlo de ayer si no lo han visto. Voy para Instagram y me encuentro, mi amor, con que Instagram, que a su vez es Facebook, es Meta, pues me ha desmonetizado mi Reels, que tampoco era que ganaba mucho dinero, porque yo realmente no hago muchos Reels. Y mira aquí, pónmelo grande, por favor. Sí, el porqué. Mira aquí. El porqué, ¿cuál es? El porqué. Porque lo gracioso de esto, o lo insultante también, es por qué, ¿no? Yo había puesto una historia, había compartido un artículo de Breitbart
que hablaba sobre un cartel más inmenso, gigantesco, que pusieron en un puente de Texas, en Dallas, Texas, pusieron este cartel gigante anunciando la película sobre el hijo del presidente Biden, que se llama My Son Biden, que es sobre la corrupción, sobre sus gustos sexuales, sobre sus gustos Hunter Biden. Sí. El cartel tiene una foto de Hunter en calzoncillos y dice My Son Hunter, y la página web, pónmelo grande ahí, por favor, para decirlo, porque ahora me da la gana de publicar, de publicitarlo. En el cartel dice mysonhunter.com. Pues allá vamos todos. Ahora vamos todos hasta allá. Exacto, claro. Exacto. Porque ahí, como ustedes ven, bueno, Instagram me mandó un mensaje y me dice, usted ha sido desmonetizado porque una de sus, hemos eliminado esta historia, o sea, no solamente me desmonetizan todos mis reels, yo no puedo ya monetizar nada, sino que me eliminaron la historia, que no dice nada, ni es nada, ni está incumpliendo, no es una mentira, porque es la promoción de una película que existe, o sea, no es una fake news, no es nada que viole las políticas de desnudez o lo que sea, porque está de este tamaño así el Hunter Biden, o sea, está chiquitico y está en calzoncillo, tampoco está desnudo, en fin. Ellos me dicen que yo incumplí las reglas por compartir esta historia, que me la han eliminado y que por tanto mis reels ya no se van a monetizar. Entonces, bueno, mira, tampoco es que yo hacía muchos reels, ni yo vivo de los reels tampoco. No es que ellos paguen mucho tampoco, tienes que meterte el día haciendo reels, por eso hay gente que se mete el día haciendo reels, ¿entiendes? Y claro, hacen reels de cualquier cosa, se cualquier tiran cosa, un claro, aire y hacen un reel. Pues no, yo no tengo tiempo para eso, mi amor, porque tengo un niño de 2 años, que a lo mejor debería hacer un reel diario con él, pero no, ¿entiendes? No, entonces, no. El caso es que así es como han estado las redes sociales, las grandes compañías tecnológicas censurando a mí, me censuraron mi página de Facebook, me censuraron mi canal de YouTube. Yo hubo un momento, fíjate que yo me salí de Facebook, no borré mi página, pero la tenía prácticamente ahí de florero, porque cuando las elecciones en el 2020 me censuraron mi página, me censuraron el alcance de YouTube también, o sea, yo estaba a un ritmo de ganando 10.000 subscribers diarios, mensuales en YouTube, y cuando ellos me mandan la notificación de que estoy hablando de las elecciones y que no debo, pues me empezaron en vez de a crecer, perdía seguidores todos los días, o sea, sí. Muy coincidentemente con la decisión de YouTube. Bien. No, y tú llegaste a tener, ¿cuántos? 6.000 conectados. No, yo tengo 6.000 conectados diarios. Sí, 6.000 conectados, pero en momentos picos. 6.000 conectados diarios. Sí. Fue el momento pico de las elecciones, ¿por qué razón? Porque nadie estaba dando esa información en español. Nadie estaba haciendo los reportes en español. Telemundo y Univision estaban haciendo fake news, es la realidad. Uh-huh. Y estaban que paraban, ¿te acuerdas que Jorge Ramos llegó a interrumpir, igual que Telemundo lo hizo, a interrumpir la conferencia de prensa del presidente Trump sobre las elecciones? Correcto. Me acuerdo, dijeron que pensaba que estaba llamando. Lo justificaron. Me acuerdo. La interrumpieron, o sea, la quitaron y dijeron, no, él está mintiendo y por tanto no lo vamos a poner. Así de sencillo, o sea, una censura brutal. Y después, bueno, y de momento tuviste un apagón. Y de momento después tuviste un apagón después que te castigan, pero terrible. O sea, ¡pum! No, ellos me banearon completamente. Ellos me banearon completamente y me hicieron, aplicaron la técnica esa que es ban shadow, que es que no te sacan de circulación, no te borran tu cuenta, pero es como si no existieras. Porque pasan de mostrarle tu contenido a tus 100.000 seguidores que tengo yo en Facebook, y pasan a mostrárselo a 10 o a 20 o a 100. Así ¿viste? Mismo, entonces, imagínate cómo está el punto de Facebook ahora, que si yo voy a poner publicidad, ellos se pasan la vida. Paga para que este post llegue a 30 personas. No me digas. Entonces, ha llegado el momento en que yo dije, ok, voy a ver cuánto es que ellos pretenden que yo pague. Bueno, imagínate que pagando el máximo que ellos te dejan pagar ahí, que son $1,000,
que por supuesto yo no los voy a pagar, pero bueno, ellos te dan la opción de mirar si tú pagas $1,000, ¿a cuánta gente tú llegas? ¿Tú sabes a cuánta gente llegas? ¿A cuántas gente llegas? A 12,000 personas. 12,000. Ay, no jodas. Personas. De 112,000 que tengo. Dios que santo. Me siguen, que me quieren seguir, que quieren, que les interesa mi contenido. De 100,000 personas no pagando $1,000, llego a 10,000 personas, al 10%. Dime algo. También es una mafia y son, es de todo. Es una todo mafia. Conjunto, señora. Es de todo, señora. Es una mafia. Todo, y todo, ahí, pero bueno, hay que resistir. Hay que resistir, hay que seguir haciendo la pelea. Esto, y aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Y fíjate, y de eso precisamente, de echar la pelea a los medios y de argumentar las cosas correctamente, es de lo que va esto que te traigo, Ana. Porque hay una guerra abierta ahora mismo en este país entre las personas que queremos la libertad, que respetamos la libertad y los derechos, contra la parte del Partido Demócrata que no desea eso, que desea un control sobre toda la sociedad, sobre los medios de comunicación que mienten y que solamente acusan a los conservadores y a los de derecha cuando hacen algo, y cuando eso mismo lo hace uno de izquierda, lo estábamos hablando acá ayer con Clinton y con Obama, la diferencia que había de tratar a Clinton y Obama contra Trump, que hacía las mismas cosas. Bueno, pues eso hay que fajarse con eso, hay que luchar, hay que echar esa pelea. Quiero que veamos un video de la candidata a gobernador en Arizona. Se llama, lo tengo aquí un momentito, ella se llama Carrie Lake. Carrie Lake se llama la candidata a gobernadora por el Partido Republicano, Ana. Y quiero que veas qué brillantez la de esta mujer. O sea, es muy, muy buena. Arizona, recordemos que es uno de los estados que más problema tuvo durante las elecciones. Y ella está corriendo para gobernadora precisamente sobre la base de esas alegaciones y sobre la base de que va a cambiar las cosas en Arizona de manera que esto no vuelva a suceder. Vamos a ver, porque ella está dando una conferencia de prensa y hay un periodista que le pregunta que por qué, que ella piensa de que ha salido a raíz de una entrevista en todas las páginas del mundo, en todos los periódicos, como una negacionista de las elecciones de 2020. La respuesta de esa mujer es absolutamente brillante y los deja en evidencia, les dicen su cara, tipo Antunes ayer, dicen su cara lo que lleva. Vamos a rodar eso. Vamos a rodarlo primero para yo escucharlo y recordar lo que dijo. Like election denier. Let's remember who the other election deniers were: Hillary Clinton and all the Democrats. Next question. The question is, you over the weekend, everybody, you took the Google all over the world. Your name was ringing everywhere. And one of them, yes, ma'am, because I have the scale. And one of them has, and most of them were asking, is she an election denier, Carrie Lake? And that was like going around on all different cable news. What do you elaborate on this? I'm actually shocked you asked that question, George. Well, actually, Anthony, where's Anthony? Once in a while. Here, Anthony. Ah, yeah, yeah. You know, I did a little, actually, Anthony, how old are you? 20. Hello. Are you a journalist? Okay. No. Well, you did better research than half these people. Páralo ahí un segundito. Páralo. Para traducir. Qué fuerte. Sí. Ajá. Es muy fuerte. Tú eres periodista. Es un trabajo con esta gente. Muy dura ella. Muy el periodista le pregunta, óigame, que mire, que usted está, que todo el mundo está diciendo que usted es una negacionista de las elecciones. Y le dice, ay, chico, qué sorprendente que me hagas esa pregunta, ¿no? Como diciendo, te estaba esperando, porque sabía que venías por ahí. Claro. Y llama a uno de sus asistentes y le dice, Anthony, ven acá, ¿tú eres periodista? No. ¿Qué edad tú tienes? 20 años. Bueno, tú has hecho mejor búsqueda que toda esta gente que están aquí parada. Y le da un grupo de papeles y ahora escuchen lo que dice. Talk about election deniers. Here's 150 examples of Democrats denying election results. Oh, wow, look at this. This is from, 51. This is from Joe Biden's press secretary. Reminder, Brian Kemp stole the gubernatorial election from Georgians and Stacey Abrams. Democrats say that. Is that an election? Ella le dice, mira, chico, qué coincidencia. Nosotros tenemos 150 ejemplos de demócratas que han cuestionado las elecciones de 2016. Entre ellos, la portavoz actual de Joe Biden,
que dijo en 2016 que las elecciones estaban arregladas. Eso la hace una negacionista de las elecciones. ¿Negacionista? Ella no es, claro. Por ser demócrata, es negacionista. Vamos a ir. Denier. Oh, look at this. Just heard Republican Ryan Costello said it would be difficult for Stacey Abrams to win because she lost her state bid, but yet she's still claiming she never lost. This is outright. Hillary Clinton, Trump is an illegitimate president. Is she an election denier? Ay, qué fuerte. This one says, was the... Páralo. Habla de una congresista demócrata que todavía hoy está reclamando, diciendo que ella ganó las elecciones y que le hicieron trampa. Ella no es una negacionista de las elecciones. Y Hillary Clinton ha dicho que Trump, por activa y por pasiva, es un presidente ilegítimo en su momento cuando era presidente. Ella no es una negacionista. O sea, lo puso como un zapato. Vamos a terminarlo. Vamos a ver. 2016 election legitimate. It now definitely is a question worth asking. That's the Los Angeles Times. So it's okay for Democrats to question elections. But it's not okay for Republicans. It's a crock of BS. Every one of you knows it. We have our freedom of speech, and we're not going to relinquish it to a bunch of fake news propagandists. If you want a copy of these, I'm sure that Anthony would help you get a copy and help you learn how to be journalists. But look it up. It's been happening for a long time. Since 2000, people have questioned the legitimacy of our elections. And all we're asking is that in the future, we don't have that have to happen anymore. Okay. When I'm governor, we're gonna make sure we have honest elections. We want the Democrats, the independents, and the Republicans to all know that their vote counted. We want fair, honest, and transparent elections, and we're going to deliver that for the people. But just remember, guys, this is one page after Hillary Clinton says George W. Bush was selected president, not elected. So let's start, if you're going to start throwing around terms, let's remember who the other election deniers were, Hillary Clinton and all the Democrats. Sí, verdad, con Al Gore, ya quítalo el sonido. Mira, Ana, dime algo, brutal, le dice, dime. Sí, no, porque me vino ahora en la cabeza, bueno, obviamente, de nuevo, el doble estándar, la persecución hacia los republicanos que cada vez se... empeora, llamarnos conspiranoicos, etcétera, etcétera. Pero sabes lo, yo me voy a ir a otro ángulo, porque leía por la mañana, y esto es lo delicado de todo este asunto, es que una encuesta, ahora no recuerdo ahora el medio que leí, medio americano, estadounidense, decía que como el 30-something% de la población estadounidense había perdido, 38% había perdido la confianza en el sistema electoral. Y ahí es donde viene aquí el asunto. Porque los estadounidenses por siempre hemos creído en de que este sistema está bien estructurado, de que tenemos confianza en que esta república funciona, que esto no es una república bananera, que no estamos hablando de Panamá, no estamos hablando de qué sé yo, América del Sur, ¿me explico? O sea, estamos hablando de los Estados Unidos de América, estamos hablando de la potencia que rige el mundo, que lidera el mundo libre o lo ha liderado hasta el momento, ¿no? Aunque ahora estamos en unas condiciones que no sabemos qué va a suceder si no seguimos los ciudadanos pues batallando para que se sostenga el sistema, porque esto es el sistema, no son las administraciones, y que se pierda la confianza en el sistema electoral, yo creo que es el objetivo de ellos, porque entonces menos gente va a querer votar, son procesos que hemos visto en otros tipos de edades, ¿no? Otro ángulo de a partir de esto, ¿no? Que es válido y es importante, ¿no? Y que ella es muy brutal, ella es muy dura ella. No, ella es inteligentísima, una mujer súper inteligente y además que está dejándolos en evidencia y así es como hay que tratar, no hay que tener miedo a decir la verdad y a pesar de todas las consecuencias que pueda traer, lo que hay es que jugar con hasta cierto punto su propio juego y no dejar que eso te afecte tus redes sociales y todo, y ponerlo de esta manera así. Ahora mismo, Hillary Clinton, es una pena que no lo haya traído hoy, Hillary Clinton acaba de dar una entrevista diciendo que en el 2024 los republicanos se van a robar las elecciones. Hillary Clinton ha dicho esto, y espero que la persona desde que revise estas transmisiones
en Facebook y en YouTube. Desde no nos vayan nosotros a vetar por lo que dijo Hillary, ¿ok? O sea, y además le estamos explicando que no nos puede vetar o no debería habernos vetado a todos los que nos censuraron cuando el tema de las elecciones en 2020, cuando los desde Bush están cuestionando a Bush. Y desde Trump, los propios, bueno, a ver, los demócratas pasaron 4 años, Ana, investigando la colisión rusa, que era un invento de Hillary Clinton. Sí mismo, tú. Y que no, y se gastaron en una investigación $60 millones y no fueron capaces de encontrar ni un SMS entre Putin y Trump o alguien de su campaña. O sea, fue una mentira completamente, ¿entiendes? Es una falta de respeto que ellos estén acusando y tratando de silenciar a las personas que cuestionan las elecciones. Y eso es algo que esta mujer dice, la candidata en Texas a gobernadora, la señora Lake, dice que tienen el derecho de cuestionar. O sea, vivimos en un país libre donde hay libertad de expresión, donde tenemos el derecho de cuestionar las cosas y de debatirlas y de conversarlas en un debate. ¿Tú sabes por qué fue que nos censuraron? Porque en un debate con las pruebas, y por eso es que ellos sacaron de control, porque fueron ellos los que sacaron de control el 6 de enero, dejando las puertas abiertas del Capitolio, porque la señora Pelosi no quiso hacer caso al llamado de Trump de que pusiera la Guardia Nacional y que pusiera la Guardia del Capitolio a proteger el Capitolio. Por eso es que lo hacen, para interrumpir la sesión que había en el Capitolio en ese momento, en prime time, sobre los votos y las votaciones y los votos electorales, y se podía haber revertido la elección en ese momento. Para evitar ese debate, porque sí, los comunistas nunca pueden evitarlo, es decir, nunca pueden enfrentar el debate porque lo pierden. No tienen argumentos. Entonces, y al final, tú sabes que buscan el caos. No sé si es que lo... Exacto. Buscan el caos. Mira, mi vida, para que tú veas que es el tercer mandato del señor Obama, aquí tengo otro video de tu tío Biden. Tu tío, que le ha vuelto a ser presidente, a Kamala Harris. Yo no sé por qué este hombre, ¿por qué le dice presidenta todo el tiempo? Dime algo, vamos a ver eso. Happy birthday, great Victor. President. We know your mom's always with you. And happy birthday, great president. We know your mom's always with you. Nuestra gran presidenta, felicidades, querida, felicidades. Mira, yo tengo, yo sí me pongo, porque yo soy artista, recuerda, los artistas somos muy fantasiosos también, y yo puedo tener una tendencia, un coqueteo ahí con las teorías, ¿tú me entiendes? Yo soy de las que, mira, yo soy de las que sí soy negacionista, como pueden decir ellos, y lo desde el minuto cero, y me he sostenido en el tiempo de que aquello fue cascañuela. Ya tú sabes. Ok, sí. Pero yo también digo, a lo mejor no es tan así, y lo que le está traicionando es el subconsciente. A lo mejor no es demencia senil, como se dice. A lo mejor es de verdad que le traiciona. Es que lo traiciona totalmente. Y lo otro es lo que viene. Porque mira, yo estaba mirando una serie, ya ni siquiera en Netflix, porque ya yo dejé de ver Netflix. Ahora me pasé para Prime, Amazon Prime. ¿Tú me entiendes? Y en Amazon Prime hay una serie que se llama A Lot, que es sobre la como un... La gente se muere y suben la conciencia a la nube. Esta cosa mega futurista, así a lo Black Mirror, algo así. De lo más interesante en algunos momentos. Pero en varias en varias escenas aparece un cartel que dice Oprah Kamala. De Oprah, Y lo ponen como si fueran unas votaciones en el 2030 o no sé qué tiempo, en el tiempo que sea. Y... Vaya, no tiene que ver nada, pero para mí todo tiene que ver porque sabemos que estos medios... Ah, y aparece también en la serie, porque como todo futurista, los hombres embarazados una vez más, aquí pues tú sabes, sí, pero es todo el tiempo, ¿no? Y nada, solo quiero decir no sé, para mí a lo mejor no es demencia senil, sino que se le dispara el subconsciente, sí, ¿no? Que lo traiciona el subconsciente, porque a Obama también le ha dicho presidente, o sea, para él cualquier es presidente menos él. Okay, él tiene uno de desenchuche ahí que se proyecta, lo traiciona totalmente su subconsciente, y eso de Oprah Kamala no lo dudaría en lo absoluto, mi amor, porque tú sabes que ellos han hecho películas de pandemias, han hecho películas de muchas cosas, ¿no? Exacto. Y después hemos visto las cosas. Entonces, no dudaría que
que eso sí fuera como un objetivo de ellos, y están como probando a ver, sí, metiéndotelo en el subconsciente, ¿no? Para que tú, claro, lo tengas ahí realmente, y después no te sorprenda, para que no lo rechaces, ¿no? Bueno, mira, mi vida, aquí lo que hay es que, bueno, votar republicano. Aquí, sí, esta es la conclusión, aquí hay que votar republicano. Este, el próximo sábado, no, este sábado no, el siguiente, hay una caravana republicana, mi vida, convocada por Alex Otaola. El 5 de ahí noviembre estaremos. Hay que salvar a América de estos locos, la verdad. Seguro que sí. Salvemos América, ahí caravana a partir de las 2 de la tarde, seguro que yes, baby. Entonces, vamos a estar todos preparados con las banderas republicanas, con las banderas de Estados Unidos, con nuestros candidatos favoritos. Vamos a ir a apoyar a nuestra gente, porque este es el sábado anterior a las elecciones, al martes de las elecciones. Así que vamos a hacer este impulso, porque especialmente los cubanos sabemos que esto que está pasando no es casualidad, ni es ingenuidad, es parte de una agenda para controlar esta sociedad, para cambiar la esencia de los Estados Unidos. Y si hay alguien que sabe perfectamente a dónde conduce ese camino, somos nosotros los cubanos. Así que vamos a votar republicano, mi vida. Y como tenemos que votar republicano, como mismo te digo eso, cómprese su arma, mi amor, porque esto está... Sí, señora. Que no te puedo explicar. Es un peligro. En peligro de extinción estamos ya. En peligro de extinción, mi vida. Y mira al muchacho como le dieron golpes al otro. No me canso de decir eso. Si él hubiera tenido una pistola arriba, eso no le hubiera pasado. ¿Okay? Hoy el muerto lo estuviera poniendo el otro, y el dolor, la familia del otro, el que estuviera llorando, ¿entiendes? Del extremista loco. Así que tú, Miami Shooter Supply, mi vida, la tienda favorita de los cubanos en Miami, para comprar su arma, para personalizarla, para hacer tus permisos y para hacer también comprarte tus mejores accesorios. O sea, ellos son una familia maravillosa, gente bella, gente patriota y compatriota, son cubanos. Así que vamos a apoyarlos. Llámalos al 305-381-5978. Mi vida, Miami Shooters Supply. Shooters Supply. Yes. Y si lo que tú quieres es cocinar como una cubana patriota, la mejor de todas, y dejar a tu familia con la boca abierta y decir, wow, pero ¿quién hizo esto? ¿Lisa Villapol? No, mi vida. El chef Fernando García Fajardo es el autor de este gran libro de la cocina cubana, que lo puedes encontrar en Amazon Libros y en el link que te ponemos en la descripción de esta transmisión, en el video. Puedes ir directo y coger este libro maravilloso en Amazon Libros. Puedes utilizarlo para regalo de Navidad, Ana. Regálaselo. Sí, señor. Y no hay nada más lindo, ¿verdad? Que no hay nada más lindo que una buena comida así que tú haces, que la gente, uno disfruta mucho cuando logra hacer. Yo, ustedes saben que mi especialidad es la sopa. ¿Habrá sopa en el libro? Tengo que terminar de comprarme el libro. Lo prometo. Oye, me coge el libro. Que lo voy a comprar, que estoy en eso. Óyeme. En eso no lo acabo de hacer, yo lo voy a hacer. Y me consta que tú haces unas sopas muy ricas, ¿eh? Sí, mis sopas son ricas, eso sí lo puedo decir, mis sopas son muy sabrosas. Y es verdad que otras cosas no tanto, no como tu paella, que tú haces una paella, tú creo que lo más famoso tuyo es la paella, ¿no? La paella y la pierna de puerco asado, y la pierna de puerco asado me queda muy bien. Dios mío, pero bueno, ya saben, vaya al gran libro, porque no el libro, es el gran libro de la cocina cubana, y cómpreselo ya, que tenemos que ponerle cariño y amor a la casa, ¿ok? Así que ya saben, señores. 8 y 15 de la mañana. Hoy es viernes 27 de octubre. Ya casi sí. Estamos a revolver el cuerpo mañana viernes. Así que nada, sigan con nosotros. Mira, estamos hablando de la caravana que Alex está ahora promoviendo, y todos los políticos y las fuerzas republicanas acá en Florida. Y lo voy a decir también porque para los cubanos que tienen derecho al voto aquí, que ya son naturalizados americanos, pues es importante que ejerzan ese derecho que tienen, porque miren lo que está sucediendo con Cuba. Y esto lo van a escuchar aquí de primera, somos la primerita directa de la mañana, así que es con nosotros que va a entrar esto que un poco nos va a revolver los nervios. Señores, miren estas noticias. Ya
Recuerda que estamos hablando de que ayer Esteban Liu se había reunido con esta congresista demócrata y que estaba tomando el tema de la raza y que hicieron un trabajo extraordinario. Y lo importante que era que pusieran su voz, porque en realidad lo que estaban persiguiendo era legitimar el diálogo. Bueno, ya el presidente de Estados Unidos recibió el día de ayer a un grupo de empresarios estadounidenses que fueron a Cuba a ver el tema del negocio. Esto viene de parte de un grupo que se llama Focus Cuba, por supuesto, con Hugo Cancio, espérate. Y lo importante de esto es que esto no ocurría desde el 2016, o sea, desde Obama, creo que no ocurría esto. Entonces, miren por dónde van los tiros. Yo quiero que miremos ahora el reportaje, el primero que tenemos, reportaje de la televisión cubana, para responder un poco, Liu, una sarta de mentiras que también dice Díaz-Canel, y para que miren que nos están metiendo una normalización distinta, más soterrada, más, no sé, como media pasada por agua, pero está sucediendo ahora mismo, señores. Vamos a escuchar el reportaje. Es importantísimo esto. Recibirlos en Cuba, les expresó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a hombres y mujeres de negocios estadounidenses que han llegado a La Habana para participar en la conferencia empresarial Estados Unidos-Cuba, organizada por la Cámara de Comercio y el grupo Focus Cuba. A todos, el jefe de Estado les agradeció su presencia en nuestro país, la cual calificó de muy significativa en medio de los momentos tan complejos que vivimos. Encuentros como este, en los que tenemos mucha fe, también nos ayudan a ratificar un grupo de conceptos que hemos defendido. En primer lugar, que estamos abiertos a la cooperación con el mundo y consideramos que la cooperación y también la interrelación con el mundo empresarial a nivel internacional es una vía para nuestro desarrollo. En segundo lugar, ratifica que nosotros estamos abiertos para fortalecer, estrechar el diálogo y las relaciones con cualquier país del mundo. Y en particular con los Estados Unidos. Lo que pasa es que tiene que ser un diálogo con respeto, un diálogo donde no se ataque nuestra integridad, un diálogo donde no haya posiciones unilaterales de fuerza. Y si eso se respeta, puede existir ese diálogo y puede existir ese estrechamiento de relaciones, independientemente de las divergencias ideológicas que tenemos. Durante que no haya relaciones unilaterales de fuerza. Quienes apuestan por estrechar las relaciones comerciales, Estados Unidos. Mientras me des dinero y tú no te metas conmigo, estoy tranquilo. La política de bloqueo estadounidense, en particular del daño causado. Escuchemos completo, porque es importante. 243 medidas aplicadas por la administración Trump, mantenidas por el actual gobierno de Joe Biden. El punto final de esas medidas fue 9 días antes de Trump abandonar la presidencia, cuando puso a Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, lo cual es totalmente incierto e irracional. Estar en esa lista limita a un país, y sobre todo como un país como el nuestro, de una manera agobiante, porque de entrada todos los bancos se niegan a trabajar contigo, pierdes todas las posibilidades de crédito, no puedes exportar divisas al exterior, no puedes operar con las cuentas cubanas en bancos en el exterior, y saltar esas problemáticas cuesta mucho trabajo. Y sobre todo fue muy cruel la política norteamericana en los tiempos de pandemia. Ese recrudecimiento, esas medidas y ese mantenimiento por ellas por parte de la administración actual de los Estados Unidos fue precisamente los momentos en que entró la pandemia a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos trató por todos los medios de que Cuba no pudiera tener acceso a vacunas, a medicamentos que necesitábamos. Fueron ellos los que dijeron que no necesitaban vacunas. Oxígeno medicinal, hicieron todo lo posible para que entidades y empresas a las cuales le fuimos a comprar oxígeno. ¡Qué mentiroso! ¡Es mentira! Cuando necesitamos ampliar los servicios de nuestras salas de cuidados intensivos, nos negaron y bloquearon la posible compra de ventiladores pulmonares. El presidente cubano expresó que... ¡Eso es mentira! Ya. Yo puedo meter un momentico porque no puedo con esto. Dime algo. A ver, mira, hay esto. Primero, después te voy a dar más datos. Te dejo ahí primero para después yo dar más datos concretos, pero quiero escucharte primero. Hugo Cancio. Cuenta, tira. Es una falta de respeto que Hugo Cancio esté ahí. Ahí vemos que no tiene vergüenza. Yo tengo que averiguar un punto de Hugo Cancio personal, porque él, la pareja de él, a mí me parece que es una persona que es un activista connotado, conocido, cubano. Yo tengo que preguntar a esta persona, si eso es verdad, porque estoy cansada de callarme y estoy cansada de que si esta pareja, relación de pareja que tiene Hugo Cancio con esta persona es real, me parece que él debería ejercer alguna influencia en su marido, digo yo. Voy a averiguar eso, Ana, antes de hablar, porque es una persona que yo respeto porque ha hecho un trabajo durante muchos años muy importante, un periodista, es un periodista. Entonces,
Voy a preguntarle directamente a él, pero me parece una falta de respeto. Y Taimí Albariño, ¿te das cuenta por qué razón todo el mundo se enfadó? Con, no solamente por la falta de tacto de ese comercial por, para los niños, para la comida de los niños, sino porque Hugo Cancio es un testaferro de la dictadura cubana. Es una falta de respeto que Díaz-Canel diga ahí que por culpa de Estados Unidos, Cuba está como está. Que es muy cruel. Chicos, no es cruel que tú tengas 1.200 presos políticos en Cuba. No es cruel que tú eres el que prohíbe a los campesinos vender sus productos al pueblo. Ni siquiera los pueden regalar los productos. Están obligados a vendértelo a ti al precio que tú quieras. Y si tú no mandas un camión a buscarlo, tienen que dejar que se pudran. Eso no lo ponen los americanos. Eso no es cruel. No es cruel que no haya combustible para que haya un autobús que lleve a los niños que están lejos de sus escuelas a las escuelas. No es cruel que a los niños les caigan los techos de las escuelas en las cabezas por falta de mantenimiento, pero que al mismo tiempo se construyan miles de hoteles en Cuba. Eso no es cruel. Y eso parece que algún americano ha ido a hacerlo a Cuba. A mí me parece que esto es una... ¡Qué cinismo! ¡Qué nivel de cinismo! De cinismo, pero es preocupante porque se están tejiendo muchos hilos que lo se está advirtiendo. Por eso es lo importante de votar y echar la pelea desde este terreno que tenemos nosotros, que es sostener el voto republicano, que es lo que nos queda como muro de contención, Liu, para que, porque mira cómo estamos así y ya está sucediendo estas cosas y se está desarrollando esa agenda de normalización de otra forma, como no funcionó cuando la era de Obama, esta vez lo están haciendo y lo estamos diciendo desde el minuto cero y se está intercambiando con los cubanos de la frontera, se está usando este material, estas personas, estos seres humanos como moneda de cambio, que lo decíamos en estos días. Es importante porque aquí se juegan muchas cosas, pero además un nivel de descaro de todo. Mira, ahí fueron 27 empresarios estadounidenses, son los que fueron en total. Esto viene de parte... ¿Puedes rodarme el otro video, viste? Porque quiero que le vean la cara mientras hablo, que ruedes el otro video que tenía, que es el momento inaugural donde se están reuniendo ahí, para que miremos los rostros. Es importante poner el rostro a esto. Ellos decían que era que iban a hacer énfasis de que se invirtiera en el sector privado, pero es lo que hemos hablado, esto es una falacia, esto es una mentira, esto es la misma cuerda de los Pines, son sus mismos agentes puestos a la cabeza de supuestos negocios privados, y hemos mostrado mil veces, hemos demostrado esta realidad. Aquí tenemos a una de las principales cabezas, que es Phil Peters, y el otro es Paul Johnson, que lo hemos escuchado ellos en varias ocasiones. Hay otro detalle importante que cuenta, estoy aquí tomando una nota de Diario de Cuba, que es que entre las cosas que dijeron varias de estas personas es que lo dijo, aquí estaba buscando como tal el nombre que lo dijo, pero bueno, uno de ellos, no sé si fue Phil Peter o Paul Johnson, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos cuando le estaban preguntando sobre, mira, buscándose ahí, sobre los negocios Cuba, Estados Unidos y tal, y declaró que las importaciones cubanas eran modestas y llegó a decir que llegó estas importaciones a 370 millones de dólares el año pasado, principalmente en compra de alimentos. Eso no es modesto. Y ahí Díaz-Canel está negando todo lo que recibe y el negocio que se está haciendo con Estados Unidos, porque sabemos que el embargo no limita comida y no limita medicinas, ¿no? ¿Cómo es, Liu, que tú te sabes bien, un poquito mejor que yo, limita, exactamente. Estoy bien, no limita ni compra, estás correcta, no limita la compra de comida, no limita la compra de insumos médicos, lo único que limita es que eso tiene que hacerse con dinero cash. Eso no puede hacerse con crédito. Ellos tienen que pagar obligatoriamente a 90 días cash o a 30 días cash, o antes incluso de la compra. ¿Por qué razón? Porque no pagan, porque le deben a medio mundo y medio mundo ha tenido que perdonarle las deudas porque nunca pagan, señores. Por tanto, darles dinero a ellos es regalarles el dinero. Es mejor decir, voy a recoger donaciones y dárselo directamente al Partido Comunista, porque en realidad no pagan nunca. Ana ha dicho algo que es fundamental, a mí me parece, que es que el deshielo está en marcha.
está en marcha. O sea, el deshielo está en marcha. Lo que pasa es que no lo pueden hacer abiertamente y anunciarlo como hicieron con Obama, porque ahora hay unas elecciones a medio término que los demócratas están violando su propia agenda de decir, antes de las elecciones no podemos hacer nada para no perder el Congreso y para no perder el control del Senado, que saben que el voto cubano es así de importante que en Estados Unidos. Por eso es que ellos tienen que escucharnos a nosotros y por eso es que ellos intentan decir que la mayoría del exilio cubano está a favor de un deshielo, que la mayoría del exilio cubano en la encuesta infame que hicieron dice que el embargo no ha funcionado y al mismo tiempo está de acuerdo con que mantengan el embargo. Dime tú. Sí, que, exacto. Yo lo vi, yo dije, ¿en serio? ¿En serio o en sí? Es una manipulación. ¿Es en serio o en sí? Entonces, no te das cuenta de que no tiene coherencia, no tiene coherencia. Y ahí tú te das cuenta de que ellos están desesperados en Cuba y están presionando con el tema migratorio a Biden, a la administración Biden, para que hagan algo antes de las elecciones porque ellos no duran más allá. O sea, si Biden sigue el ritmo que él tenía planeado, de decir, mira, vamos a esperar a que mantengamos el control en el Congreso y en el Senado para poder actuar y no perder la mayoría, claro. La dictadura cae. O sea, ellos no tienen tiempo para Exacto. eso. Por eso es que han presionado con, claro. con la migración y le han dicho, mira, te voy a invadir. Te han invadido, o sea, nos han invadido, han abierto a Nicaragua, Ana, y están haciendo negocios con Nicaragua y el dinero de esos pasajes a Nicaragua que se venden carísimo en $2,000 está llegando a las arcas cubanas. Claro. Está llegando en BFI cubano, en bolsas de basura por la noche que mandan, llaman a los trabajadores para que vayan a hacer conteo de dinero de madrugada. Que eso me lo han dicho a mí, gente confiable. Entonces, todo ese negocio lo están armando para presionar a los demócratas a actuar antes de las elecciones. Espero eso y confío correcto. En el pueblo americano, espero y confío en los cubanos, en los venezolanos, en los nicaragüenses con derecho al voto. Espero y confío que todos los republicanos estén al tanto de las mesas de votación, de cualquier irregularidad que pueda darse, que cuiden el voto y las máquinas de votación, que por eso es importante votar en persona. Para que su voto, tú aprietes tú el botón en tu máquina, no sea la boleta que le echaste en un buzón, no hagas eso. Aprieta tú el botón y vota republicano. Republicano. Vota republicano. Mira, Liu, que quiero aprovechar en esta línea, Juanpi, querido, un beso. Víctor, querido, pasemos al 8 un momentico, porque quiero hacer esta línea, porque lo importante de esto es, a mí lo que me molesta es los... Tú sabes, a río revuelto ganancia de pescadores, pero de pescadores muy malos, de pescadores muy descarados, de pescadores muy corruptos. Yo quiero mostrarte cómo la aduana de Cuba está aclarando las dudas que hay sobre la importación de plantas eléctricas. Porque con todos los apagones que hay en nuestro país, en nuestra patria, en nuestra nación, pues aparecen todas esas empresas, que son las mismas que mandan sí. las cosas a Cuba, que uno desgraciadamente a veces tiene que usarlas, pero que se aprovechan de la miseria del pueblo cubano entre esas empresas como la de Catapult, del señor Hugo Cancio. Entonces sale la aduana, porque así son auras tiñosas, son auras tiñosas que revolotean sobre el cadáver nacional, sobre el cadáver del pueblo cubano que languidece de miseria, de tristeza, de falta de esperanza. Y salen esta cosa. Vamos a escuchar a la aduana de Cuba. Mira lo que se dedica a la aduana. De la flexibilización que ocurrió en la resolución 175 del 2022 de la Aduana General de la República, se permiten hasta 2 por la vía de pasajeros y equipaje no acompañado, y los valores son de hasta 900 vatios, 200 valor en aduana, de 900 vatios hasta 1500. En 500 y de 1500 vatios hasta 15 kilovatios, 950. Para que seamos nosotros los que tengamos que Esto poner la luz la vía en Cuba. De viajero y por envíos, a pesar de que por la normativa no puede superar los 200 pesos USD, tiene una flexibilización por la norma resolución 218 del 2022 de finanzas y precios que permite que independientemente del guataje pueda importarse una planta eléctrica en este concepto de envío.
aplicándose el 30%. Claro, porque están flexibilizando, ¿entiendes? Vamos entonces a saber. Vamos entonces a telefonía celular, que hay muchas dudas al respecto. Sí, cómo no. La resolución precedente, que era la resolución 206. Ven conmigo, porque yo lo quería la máquina de la parte eléctrica. Ven conmigo, porque tengo más cosas y ya casi va a entrar nuestra querida María Lorca con muy buena información, pero no quiero avanzar un poquito porque esto es importante. Mira a lo que está dedicando la aduana. Estamos bien. Y todo eso en complicidad de toda esta agencia que te dice, bueno, pero hay que ayudar después. Yo estoy, es un trabajo bueno, porque yo estoy aquí dando provisiones para que tú ayudes a tu familia en Cuba. Y recuerden que vimos aquella compañía, la de las motos eléctricas, ¿verdad? Que es la única que está en Hialeah. La única que existe está en Hialeah. Pues bueno, esas personas vimos como estaban completamente conectadas con el Estado. Cada una de ellas está conectada con el Estado. Señor, ni una se libre. Y eso sí es lucrar con la miseria del pueblo cubano. Y todo esto tiene que ver con todo. Todo está conectado, todo está relacionado. ¿Entiende? Todo está ahí, es dinero y dinero y más dinero para ellos. Es terrible. Es que tenemos que cansarnos. Cansarnos ya. Sí. Mientras ya, ¿no? Se le prohíbe al cubano. O sea, es mientras todo esto ocurre, exacto, mientras a los cubanos se nos prohíbe hacer todas estas cosas. O sea, porque tú dices, tú puedes pensar, ay, pero eso no tiene nada de malo, que abran, que comercien, que no sé qué. No, no, tiene de malo. ¿Tú sabes por qué? Porque un cubano de a pie en Cuba no puede invertir en Cuba. No puede tener esa agencia que tiene Bocancio desde Miami, donde vende leche en polvo y carne y vende champú. O sea, un cubano no puede tener una tienda online en Cuba, ni siquiera puede tener una tienda física. Y ningún americano de a pie o cubano americano de a pie puede importar motos eléctricas, exportar o importar. No puede hacer nada de eso. Eso está prohibido para los cubanos. Eso solamente está permitido para los castristas comunistas, para los empresarios que trabajan para el régimen. Por eso estamos seguros de que Hugo Gance es un testaferro del régimen, igual que el tipo de las motos que pusimos aquí el otro día. Son personas que tienen vínculos más allá de empresariales, son personas que tienen vínculos ideológicos y que son cómplices del abuso, de la falta, de la violación de derechos humanos de los cubanos, de todos los cubanos. Dan asco. Mira, ahí estaba Joe García. Sí. Estaba en estaba el encuentro con Canel, me está diciendo, Joe García. Dice aquí, me está diciendo Sixto López, dice, Joe García también estaba, demócrata, que ha tenido tantos problemas, ¿no? Déjame decirte algo, me da roña, es que este tema me toca muy de cerca, porque nosotros vivimos tan de cerca la normalización y se peleó tanto en ese 15, ese 14, se peleó tanto. Cuando sale Trump en el 16, todos ellos se metieron como las cucarachas que son debajo de un hueco, debajo de la piedra, se desaparecieron. Tú no los escuchabas ni chistar. Yo he sido productora de televisión por más de 6 años en América TV. Todos ustedes, creo, la mayoría lo saben. Y me tocó ser productora durante la época de la normalización, que felicitar a Juan Manuel Cao, que echó una pelea muy dura contra la normalización desde su... tribuna, me consta a mí, yo era su productora en ese momento, y Juan Manuel Cao te puede decir la cantidad de personas que tú veías desfilar defendiendo la normalización, estoy hablando de la Rodríguez, Eliú, y otros nombres que no me acuerdo, un tal Emanuel que iba, ¿cómo se llamaba el otro que era cojo? Ay, Dios mío. Bueno, hay uno con el que yo tuve tremendo debate. ¿No te acuerdas? Que él estaba a favor de los pájaros exóticos. Había una empresa de pájaros exóticos en no sé dónde, que imagínate que eso iba a traer un desarrollo. Bueno, la verdad cruda es que, ¿cuántos años han pasado? Del 14 al 21. Y, ¿qué pájaro? ¿Dónde está el desarrollo del... ¿Dónde está ¿qué el pájaro? O sea, ¿dónde están los ¿dónde pájaros? Está el desarrollo... De la empresa cubana privada, la industria, o sea, que no hay ni pollo, no hay ni un huevo. No, el dólar está a máximos históricos, señores, a 200 pesos cubanos. La inflación que hay es brutal. Y ahí en Cuba no se produce nada.
O sea, ellos no han permitido, de hecho está preso el mayor productor de cerdo, de carne de cerdo, está preso el mayor productor de carne de vaca, el mayor productor de queso, están presos todos los carretilleros o con, le quitan las carretillas de verdura ambulante que había por La Habana. Ellos han matado la economía y a todo el que hacía algún negocio en Cuba, que vendía un cualquier cosa. No, tienen maniatados a los campesinos, o sea, eso no funciona porque ellos son los que han destruido y pudieron haber abierto todo cuando Obama. Exacto. Mira, pero quiero reconectar lo que estaba diciendo, quería reconectar porque la idea que quería cerrar o que quiero cerrar es la siguiente. Toda esa gente que desfiló, como el de los pajarracos y todo lo demás, se metieron debajo de una piedra todo el periodo, sí, porque es un tema que me molesta, porque me molesta ver tanto descaro, es algo que no puedo, yo pienso que todos los que están conectados, que somos ahora mismo muchísimos, nos molesta mucho, no podemos ser indolentes, ni podemos, no podemos permitir ante tanta injusticia y tanto descaro, quedarnos así, como si nada, no, es imposible. Toda esa gente se ha metido abajo la piedra, Joe García, el otro, esta gente ha vuelto a resurgir ahora, ¿por qué? Porque tienen el beneplácito, tienen la bendición de esta administración descarada también y cómplice. Si no, no hubieran salido al aire, sino porque eso estuviera. Porque cuando estaba Papá Trump en el poder, ellos no salieron. Ah, no, se quedaron ahí calladitos, porque además son cobardes. Los comunistas son cobardes. Los marxistas son cobardes, son pencos, porque son descarados. O sea, no hay de otra, no existe un comunista valiente. Cuando digo comunista, lo digo con toda autoridad, lo digo como filomarxista, lo digo por, más allá de que se disfracen o se rebauticen con el nombre que se quieran rebautizar. El comportamiento, la conducta y los pensamientos dan hasta ahí. Por tanto, ¿cómo se dice? Verde con punta, guanábana, yo soy muy mala para los bicharachos. Eso mismo, es así. Y todo comunista es descarado, y todo comunista es enganchado, enchufado. Entonces, ahí lo estamos viendo y lo estamos viendo resurgir. Pero mira, quiero seguir un momentico, Luis, mientras tú buscas. Explotado, sí. Sí, me he reventado. Léelo, sí. Porque es importante. Yo quiero escuchar lo que ellos están diciendo. Está Camagüey 460, está ahí. Dice que algunos son a base de laca, lo sabemos. Sí, Lizzie Machine dice, y después dicen que el bloqueo. Dice Alan 26, Liu, ¿qué pasó con Bob Menéndez? Bueno, Bob Menéndez está ahí. Ahí está Bob Menéndez. Guantanamera dice, leche en polvo producida en El Cotorro, La Habana, es lo que vende Catapult, pero no. Imagínate, pero tú. Ningún cubano puede ni comercializarla, ni producirla, ni nada. Olga González dice, buenos días, cubanos por el mundo, bendiciones a todos los cubanos, destierren el odio del corazón y confíen en sus buenas intenciones, que salga la dictadura de Cuba. ¿En qué? ¿En las intenciones de quién? Ay, sí, me da mucha gracia porque dice Guantanamera que el único pájaro exótico que se ha desarrollado es Oti. Seguro que sí. Pero mira, quiero mostrarle dos cosas más porque sé. Sí, menos mal que grabó la musiquita. Gracias, me he visto que los tengo como. Pero es que es importante. Y con esto lo que queremos es resaltar la importancia de esta caravana, el 5, porque aquí somos sí comunicadoras y todo. Pero aquí lo primero que somos activistas por la libertad de Cuba y por los derechos y las libertades de nuestra nación. Y aquí hay que ir a esa caravana porque todo no es sentado detrás de un teléfono, hay que coger calle también cuando corresponde coger la calle, incluso aquí, porque la calle es la que manda, como la manda la calle en Cuba también, y tienen que volver a salir porque miren todo lo que está sucediendo aquí, no va a llegar un peso. Como no llegó en el 15, como todas las paladares esas que fue el otro desfilando con su mujerón por aquellas calles de La Habana Vieja, el señor Obama, me estoy refiriendo, y ¿dónde están? Sí. ¿Dónde están? No están, no va a pasar. Y cerraron todo, Ana. Todos esos negocios que ellos dejaron florecer, y que el cubano, caballero, es emprendedor por naturaleza, por idiosincrasia. El cubano le gusta el negocio, el cubano le gusta el invento, le gusta la creación. Somos más creativos que nadie. A ver, cada vez que ellos han abierto un pedacito así, la economía florece enseguida. Pero lamentablemente, a los meses o a lo sumo un año o dos años, empiezan a meter preso a toda la gente por enriquecimiento ilícito.
que está en la constitución, claro, que está en la ley, que dice que enriquecerse es ilegal, la acumulación de riqueza es ilegal. Entonces, ¿cómo tú puedes desarrollar un país? ¿Es culpa del bloqueo? No, mi vida, porque la base del desarrollo es precisamente la acumulación de capital. Hello. Y de propiedades y de assets y de activos. Vaya, y por ahí viene después nuestra querida María Lorca en 5 minutos, viene para acá, que nos podrá comentar mejor, pero es una realidad. Es que hasta un niño de teta, como tú me dices, un niño chiquito de preescolar sabe que es mejor tener 3 manzanas que 2, ¿entiendes? Eso lo sabe cualquiera, eso es básico, es natural, es orgánico, comercial. Nosotros comerciamos, los seres humanos, hasta de chiquiticos, los niños en transacciones. Me cambias tu lápiz por la goma. Es lo más natural del mundo. Lo que es antinatural, señores, es el marxismo. Cierro, quiero cerrar este segmento solamente, pues no me voy a detener tanto, pero vamos al 8.2, al 8.1, Juanpi, porque hay que aguantar, además, que justifiquen ahora su ayuda, la ayuda de señor Biden para ellos, de los 2 millones. Hay que aguantarle que ahora se ponga a justificar. Sí. Y más o menos, este es el artículo luego, este es el de Cubita Nada, dando la noticia. Leo, en realidad, el original, sale en Cuba Debate. Y si quiere, vamos ya al 8.3, Juanpi, porque voy a pasarle por arriba a esto nada más, pero voy a decir lo que, para que se indignen de verdad. Eso, ahí es un artículo larguísimo, déjame aquí. Larguísimo, donde ellos explican que todas esas muelas que ellos dan. Espera, que me perdí un momento. ¿De qué va el artículo? O sea, ¿cuál es el titular? El artículo es trata sobre la justificación de por qué ellos reciben ahora de USAID los 2 millones. El artículo original se llama Cuba, la otra USAID y la cultura del internacionalismo, ¿no? Pero es realidad, un artículo comunista. Sí, de Cuba Debate es este. De Cuba Debate, pero en realidad lo que quiere decir es lo que decía Cubita Nao, de que están justificando. Brevemente, en resumen, lo que ellos dijeron, que es la plaquita que teníamos, Juanpi, Víctor, ay Juanpi, lo tengo en la mente, Juanpi, más o menos lo que dijeron, flotó en el aire la pregunta, movida en redes y formulada en alguna conferencia de prensa, sobre por qué el gobierno cubano, que en otras ocasiones ha combatido y denunciado proyectos con financiamiento de la USAID, ahora acepta una cantidad de dinero proveniente de esa misma entidad. La respuesta es muy simple. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, la USAID, cuyas siglas hacen un juego de palabras con ID, que es ayuda, que en español significa ayuda, realiza en Cuba el verdadero papel que debería tener, como la practican otras agencias de colaboración internacional. Hay que joderse. Hay que joderse, Liu. Hay que aguantarles esto a esta gente. Dime algo. Ahora que ellos, a ver si yo entendí bien. Ellos están diciendo que ahora que la USAID le está dando dinero a los comunistas y ahora que la USAID le está dando dinero a la dictadura, es cuando de verdad la USAID está cumpliendo su función real, ¿no? Ahora ya no están ayudando a mercenarios. Bueno, lamento informarles a los comunistas y a la USAID y a todo el mundo que ahora es cuando precisamente se está prostituyendo la USAID por primera vez. Exacto. Pero hay que aguantarle precisamente eso. Son unos, es que no tienen, a ver, Ana, ellos pueden justificar todo, van a justificar todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder, porque están perdidos. De todas formas, a Biden sí, y a Kamala y a Obama, que están en el poder, les voy a reconocer un tincito así nada más: 2 millones no les vale para nada. Los 2 millones, para claro, lo único que les vale es para comer la cúpula y mantener su vida, vale 2 millones. O sea, me refiero a la vida de bebidas, de comidas, de gustos caros, de gasolina para ellos, de carros. O sea, su mantener la cúpula viviendo con ese nivel de vida es para lo que va a servir ese dinero. Tampoco es que vaya a hacer una gran diferencia en Cuba. Pero bueno, puede retrasar esa salida. El proceso, porque ellos ya no tengan comida ni para ellos, tienen que irse. O sea. Sí, por eso, pero sí retrasa, porque alimenta a los represores. Exacto. Alimenta a la cúpula militar. Pero que el pueblo cubano, sí, que nos ven y que son muchos, sepa que ese dinero no es para ellos, no va a llegar, ni ninguno de estos empresarios que fueron ahí, ni Catapul, y todos ellos tienen que pagar. Y por supuesto que vamos a ser un país con mucha memoria como esta cotorra. Y con esto cierro, no sé si ya está conectada María Lorca, pero quiero ponerla a nuestra cotorra favorita. Se acabó el dinero con esta cotorra. Yo la quiero para mí.
cierro el segmento de Cuba. Pero antes de la cotorra, María Lorca, recomendarte. Ahora vamos a la cotorra, recomendarte a Miami Shooter Supply, señores, nuestra tienda favorita. Ay, que desgraciadamente somos no violentos y no podemos usar nada de esto, porque bueno, nada. Pero aquí sí podemos todavía, si vota republicano, ir a una tienda y comprar su arma, ya que viendo usted va a ir a Miami Shooter Supply, donde usted puede obtener su arma, la indicada de verdad, a su manera, personalizada, puede obtener las clases para permiso, los mejores accesorios, también las clases. También puede transferir su licencia, es una casa de empeño. Bueno, ustedes lo conocen, 305-381-5978, para que se arme, no solo de valor, sino también de verdad. Ahora quiero la cotorra, antes de entrar con María Lorca, porque mira esta cotorra, lo que nos dice. ¡Oye, pues, la puta! ¡Oye, pues, la puta! ¡Ay, Dios mío! Muy bueno el francés de la cotorra, que es muy dura, ¿eh? Felicidades, esa gente son patriotas, ¿verdad? Porque esa gente, estoy segura que ven todas las directas. Esa gente tiene que tener en cuenta las directas de todos nosotros, de punta a cabo. Un abrazo para esa familia que tiene también entrenada la suya. Hoy está bueno para entrenar cotorra y mandarlas para Cuba. Y la cotorra tú la mandas para Cuba entrenada. Y la policía va protestando la cotorra por ahí. Oye, policía, y por ahí, por acá. Y los policías traen la cotorra y no saben dónde viene. En fin, buenísimo. Está bueno para volverle loco a la cotorra. Ana, vamos a recomendar My Mortgage a Zulema Ruiz y su equipo fantástico que te ayudan con todos tus temas hipotecarios. Ahora que ya viene María Lorca, que además, María, son fanáticos tuyos. Osmani, Zulema, Miguel, son todos fanáticos tuyos. Siempre me preguntan, oye, pero ¿dónde está María? La doctora, ¿dónde está la doctora en economía? Así que llámalos para todas tus necesidades, para comprarte tu casita o tu inversión o para refinanciar. Oye, llámalos, que son los mejores y los más completos. 305-735-1781. Y ahora sí vamos con María Lorca Susino. Hola, querida. Bienvenida. Hola, chicas. ¿Cómo estamos? Mira, yo sé que me toca hablar de la economía en los Estados Unidos, pero... ¿Se congeló? ¿Está? Sí. Hola. Ahora sí. Bueno, lo que te estaba diciendo, tengo que ir a la Universidad de Miami, ¿no?, a hablar sobre el reciente discurso que ha dado el presidente chino, el presidente Xi, y me estabais hablando, ¿no?, del marxismo en Cuba y de lo que no ha conseguido, de lo que intentaba conseguir. Mira, este señor dio un discurso el martes de la semana pasada, que lo han nombrado por tercera vez por los próximos 5 años, y él ha dicho que desde que China empezó en todo este tema, lo que él dice es que el marxismo adaptado a lo que es el contexto chino y los tiempos modernos, ha conseguido sacar de la pobreza a 832 condados, a 100 millones de residentes que estaban viviendo en áreas rurales pobres, a casi 10 millones de personas que vivían en la más peor indigencia, y ahora han sido realocados en lugares en donde se están ganando un salario y están empezando a ser la clase media. Yo, la verdad, del tema de Cuba, tú sabes, no entiendo mucho, no me meto, pero vamos, si ellos son marxistas, igual que los chinos, pues yo creo que tenéis toda la razón en lo que estáis poniendo, ¿no? Porque aquí el presidente Xi está hablando básicamente de todo lo que se ha conseguido bajo el marxismo. Es decir, que yo no creo que el problema sea el marxismo, yo creo que el problema es el manejo de la economía y el manejo del país, porque si China, que tiene 1.4 billones, está consiguiendo sacar de la pobreza a más de la mitad y a tener a día de hoy el mayor número de billonarios, por números no porcentuales, ¿no?, sino por números naturales. Hombre, pues yo creo que algo, como vosotros decís, ¿no?, en Cuba el marxismo lo están implementando de una manera que no es correcta. Así que simplemente mi granito de arena a todo lo que, bueno, de lo que habéis estado aportando. Ok. El marxismo es malo de todas formas, quiero decirte. No, yo te digo, pero... es un desastre, pero mira eso. Sí. Lo que pasa es que en China, precisamente, ellos han tenido, y lo estábamos hablando aquí el otro día, han tenido un resurgir para poder mantenerse y han dicho enriquecerse es glorioso y han permitido
dentro de, por supuesto, los parámetros del Partido Comunista, pero han permitido que la gente tenga un poco más de libertad económica, que es algo que no quieren hacer en Cuba de ninguna manera. Utilizan la pobreza como un control de masas. Y además también pasa que nosotros estamos muy cerca de Estados Unidos. O sea, China está como muy aislado. Y los chinos tienen otra filosofía, son muy obedientes. Y el cubano es muy retozón. O sea, estamos como demasiado cerca de los americanos. Y al mismo tiempo somos muy indisciplinados. O sea, no es que puedan compararnos, aunque nos han controlado. Igual con respecto a China, no sé, por supuesto, respeto a la doctora la que sabe, ¿eh? Uno no se mete en territorio que no es de uno. Pero yo he leído que hay un debate en cuanto, me imagino que es de eso lo que vas a hablar en la universidad, de si es tan cierto así como está diciendo el señor Xi. Yo he leído, estuve leyendo hoy por la mañana un poquito de eso, hay quien dice que no es tan así, que hay como su recelo con respecto a esos resultados y tal. Pero bueno, sin dudas, mira, se nota, es, ¿no? Es la economía, sí, la que diferencia más se nota. Es la economía que más está creciendo, ya esto es a lo que lo voy ahora, porque nosotros vamos a hablar de nuestra economía aquí en América. Y mira, hay una cosa, y es que yo, chicas, no puedo. Mira, a mí es que me supera que tú vas por ahí y todo el mundo sabe de belleza, de maquillaje, de ponerse la línea en el ojo, de las gomas de los carros, de yo no sé qué cosa. Y entonces dicen, no, pero de economía no, porque eso es dificilísimo, eso es una cosa complicada. Y debido a eso, pues nos están engañando totalmente, ¿no? Mira, hay una cosa que la gente tiene que tener en cuenta. A día de hoy, las fronteras de nuestro país, las fronteras que son lo que delimitan lo que es nuestro país, están siendo amancilladas por mafias. Nuestro dinero, nuestro dólar, que es lo que nos da de comer, que es lo que nos da nuestro poder adquisitivo, está siendo atacado por los especuladores financieros. Nuestra libertad energética, porque éramos energéticamente independientes, la hemos puesto en manos de países oligarcas, ¿ok? Y ya para terminar, nuestro boom económico, que hemos estado creciendo, que hemos podido ahorrar, que hemos podido tener un mejor nivel de vida en los últimos años, pues resulta que está siendo atacado por una especie de experimento, ¿no? Que es lo que vosotros estáis hablando, socialista, de gran gobierno, ¿no? Que realmente lo único que está sirviendo es para como atacar lo que es los propios valores de los Estados Unidos, ¿no? Y que hicieron grande este país, ¿no? Porque realmente la situación económica, por mucho que nos la maquillen, y por eso yo quiero que la gente sepa de economía, la gente tiene que saber, porque la economía es tu bolsillo, no el bolsillo de ellos, es el tuyo. Está en una situación bastante complicada, sobre todo en un tema que es particularmente importante, que es el ahorro, ¿ok? El ahorro es básicamente el dinero que te queda de tu salario cuando has pagado primero tus impuestos. O sea, a ti te llega el salario y zasca, tú no tienes por dónde escaparte, tú pagas tus impuestos y después empiezas a pagar la hipoteca, el coche, bla, bla, bla. Si te queda algo, lo ahorras. Mira, en el año antes de la pandemia, bajo el presidente Trump, los estadounidenses pudimos llegar por primera vez a un ahorro de un 9%. Eso era lo nunca visto, ¿vale? Cuando llegó la pandemia, pues no podíamos salir a ningún lado y lo único que comprábamos en Amazon, subimos a un ahorro de 32%. ¿Okay? Wow. A día de hoy, desde que entró el presidente Biden, tenemos esta inflación. ¿Tú sabes cuánto está el ahorro de los norteamericanos? En el bajo histórico de un 3,5. Nadie tiene ni un mes ahorrado a día de hoy por si viene una situación económica mal dada. Hemos estado destrozando nuestros ahorros. Dicen que es porque después de la pandemia estábamos traumatizados y teníamos que ir y consumir y vivir la vida que no hemos podido vivir. Pero si tú lo miras bien, y toda la gente que nos está escuchando debe saberlo, es porque no llegamos a fin de mes y para poder cubrir los gastos estamos sacando de nuestros ahorros, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que la gente tiene que saber. Totalmente. Súper fuerte. Y además, pero súper preocupante, porque al final esa capacidad de ahorro, yo lo estaba diciendo antes, lo estábamos comentando, es la base del desarrollo. O sea, la acumulación de capital es la base del desarrollo. Si no acumulas, no puedes invertir, no puedes crecer, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Las economías se basan en el ahorro de nosotros, ¿no? Entonces, en el momento que no nos están dejando poder ahorrar, porque todo el dinero se nos va con esta inflación, porque es que además dicen, y ahora nos van a meter en una recesión, porque están empeñados en tener que reducir, en subir las tasas de interés, que ya lo hemos hablado. Bueno, la experta que tenéis en hipotecas tiene que estar espantada, porque las hipotecas ayer, para comprar una casa, la hipoteca de 30 años está al 7.5, ¿me entiendes? Sí, los APR de las tarjetas de crédito están al 25, ¿no? Entonces, todo esto lo que te hace es que haya una confianza del consumidor
que la gente, los consumidores, tú y yo, bueno, pues no estamos seguros, ¿no?, por dónde va la economía. Y los consumidores, cuando nosotros compramos un café, una croquetica, compramos, yo qué sé, el regalito para el cumpleaños, esto, lo otro, movemos la economía. Los consumidores somos el 60% de la economía. Los trabajos, el movimiento de las empresas, el 60% somos nosotros, tú, yo y la gente que nos oye. Si nosotros estamos asustados con esta economía y no consumimos, pues estamos mandando a la bancarrota y estamos despidiendo de manera indirecta a un montón de trabajadores, ¿no?, de compañeros nuestros, ¿no? Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado, y lo único que están haciendo ahora es básicamente acogotarnos, ¿no? Y lo están vendiendo como que, como dice el presidente, ¿no?, que esto va, uf, que no veas. Esto no va, uf, que no vea. Esto va, uf, que no vea, de mal. Entonces, bueno, yo creo que la gente de verdad tiene que aprender economía y darse cuenta que la economía no es una cosa ahí rara, que la economía es tu bolsillo, y la gente de verdad tiene que aprenderlo y dejar de pensar de la manera que piensa en la economía, ¿no? Por eso te invitamos aquí, mi amor, para que tú nos ilustres, porque en tanto ideología de género, tanto sexo que quieren poner en las escuelas, lo que deberían es dar más finanzas personales. Mira, yo que estaba tan emocionada porque mi niño de 15 años está en la high school y tiene finanzas personales dentro de sus asignaturas. Bueno, sucede que en el primer marking period no le van a dar eso, en el primer trimestre. No sé en qué trimestre. Estoy esperando, wow, a ver si es que le parece que le van a dar en un trimestre, le van a dar finanzas personales. Chicos, deberías estarle dando eso todo el año. Pero es que no quieren, no? que no quieren no, que sepamos. Es que lo que nos quieren es tener entontecidos con el TikTok, haciendo bailes ridículos o no ridículos, que si me hago la liposucción. O sea, que todo eso está muy bien, pero mira, te digo una cosa, el Imperio Romano, que fue el mayor imperio que hemos tenido, cayó básicamente cuando la gente cayó en estas cosas superfluas. Yo no te digo, oye, hay que vivir, hay que pasarlo, hay que salir de noche, beber vino, irse con las amigas. Yo, claro, yo todo eso lo comprendo. Ponerte la ropa, ponerte la raya, ponerte el Botox. O sea, todo eso yo te lo doy, ¿me entiendes? Pero la gente no puede dejarse caer en estas cosas superfluas y olvidar que nada de eso lo vamos a tener si no sabemos de economía. Exacto. Y si no tenemos claro nuestro bolsillo. Y eso es lo único que yo pido a través de aquí, ¿no?, de vuestro programa, que llegáis a muchísima gente. No, totalmente. Mira, y sí, en Cuba yo siempre me quejo, siempre me he quejado justamente de eso, del tema de la falta de educación financiera, que, y eso que yo vengo de familias cuentapropistas, estoy diciendo que mi familia son negociantes natos, pero yo, empresario, pero yo fui artista y nadie me, tú sabes, ¿no?, en el aire, y entonces todo lo que yo vi alrededor mío, y después llegué aquí y justamente siento que no le vi la importancia, tú sabes, recientemente en estos años más cercanos acá es que me he puesto hace unos 3-4 años que he estado como un poco más pendiente, y ahora últimamente con la pandemia que a todos nos movió, y es terrible que nadie nos diga, mira, esto es lo importante, ¿no? Y mira, te digo una cosa, en el discurso este del presidente Xi, yo creo, y yo sé que esto es otro tema alternativo, creo que hay como, es un discurso de 105 páginas, el tipo se tiró hablando 1 hora y 45, que te las doy, yo hablo, pero esto es terrible, y más de 30 páginas, y está disponible para el que tenga tiempo el fin de semana y quiera hacer algo y esté aburrido, que se lea el discurso. Más de 30 páginas el tipo le daba, el presidente Xi le daba importancia a la educación, y justamente a lo que dice Leo, ¿no? Una de las cosas que aquí están quitando importancia en este país cada día es como menos importante con todo el tema este de que todos somos iguales e igualitarios, ¿no? Es el tema de la educación, de la excelencia académica, ¿no? Los niños que son excelentes, que tienen A, que son Bala Victoria, pues son mirados como nerdos, como gente, tú sabes. Y entonces cuando tú empiezas a quitarle la importancia a la educación, a la excelencia académica, a la excelencia educativa, no es cuando realmente el país entra en picado. Y sin embargo, como te digo, en China hay 20 páginas destinadas a la importancia que el presidente Xi le da a los STEM, ¿okay? Todo el mundo sabe lo que son los STEM, ¿no? Las matemáticas, las ingenierías y todo eso, ¿no? Y entonces yo creo solamente que tenemos que tener mucho cuidado a los Estados Unidos de hacia dónde nos están llevando y lo que quieren hacer de nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que defender la bolsa y la vida, y desde luego todos estamos aquí, yo soy inmigrante, yo he venido aquí a darle un mejor futuro a mi hija, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos que defender la bolsa, porque con eso vamos a darle el futuro a nuestros hijos y también la vida, ¿no? En estas situaciones en las que hay tantísimo caos y la gente matándose por las calles y todo lo que estamos viendo, ¿no?
Así mismo, tú sabes que eso mismo yo estaba pensando cuando veíamos al principio del programa las instalaciones de Twitter, que por fin Elon Musk ya ha entrado ahí, lo poníamos al principio, y hay una muchacha que Ana trajo un video de que muestra cómo ellos están en la oficina, que tiene esta filosofía que es muy propia de Silicon Valley, de Google, de todas estas grandes empresas, ¿no? Que tienen masaje, área de masaje, área de yoga, tienen hasta un dispensador de vino, billar. Vino durante las horas de trabajo. O sea, de todo. Yo me la imagino borracha, yo me imagino borracha y María Loca se borra la. Esos son los hashtags, ¿no? Casi todo. Me cae mal María Loca, me cae mal y suspende la cuenta. Es trompista, bórrala que es trompista. Señores, mira, la escena. Yo estaba mirando esto y precisamente estaba pensando esto que dijo María, que ellos no tienen ni idea que lo que están defendiendo es precisamente la desaparición de esto. O sea, lo que ellos están promoviendo, ellos están siendo el brazo represor de una agenda, que es esa agenda 2030, que ya no se ocultan para nada, para decir que no quieren que tú comas carne, que no quieren que tú tengas propiedades, que no quieren que viajes en avión, o sea, ellos están promoviendo la pobreza generalizada que promueve precisamente el marxismo. Entonces, estas personas, estos jóvenes que promueven esta ideología y estas acciones que conllevan a socialismo, a la instauración del socialismo, pues no se dan cuenta que lo que están promoviendo es precisamente el fin de su nivel de vida. Es la destrucción de su nivel de vida y de su way of life. No, de los principios americanos que hicieron grande a este país. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor tendrían que, entre una de las cosas, ¿por qué no les pagan un billete para que vayan a Cuba a ver lo que hay ahí, o que vayan a Venezuela a ver lo que hay ahí, o que vayan a otros países, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues se inspiran, ¿no? Que intenten ir ahí a ver qué encuentran, ¿no? Entonces, bueno, como yo digo, los grandes imperios han caído siempre, digamos, por esta dejarse, ¿no? Llevar por cosas superfluas, que yo no te digo que sean no importantes, por eso le utilizo la palabra superflua, ¿no? No es que sean no importantes, pero es que creo que no son la base de lo que tiene que ser la espina dorsal sobre la que se tiene que basar un gran país como los Estados Unidos y los principios que lo hicieron. Totalmente, de acuerdo. Y además, María, porque me quedé con la, no sé si María nos iba a mostrar la tabla de la diferencia de pobreza y riqueza. Me gustaría que me la explicara porque me llamó la atención. Sí, mira, es que hay una cosa que se llama el índice de miseria, ¿no? Y yo la quería traer, no sé si la tenemos ahí, y le pedí a Juanpi que la pusiera desde... Porque mira, el COVID nos pegó en el año 2000, ¿no? Ahí tú ves ahí el índice de miseria, que es la suma de la inflación y el desempleo, y tú ves ahí como en los meses duros, ¿no? De la pandemia, que fueron los meses de abril, mayo, junio, julio, ¿no? Mira cómo le da el índice de pobreza al presidente Trump. Pero sin embargo, cuando ya digamos que el tema del COVID, tenemos que estar de acuerdo que ya a partir del verano del 2020 aquello pasó, ¿no? Y aquello, bueno, ya la gente empezó a trabajar, empezó a funcionar, y entró el presidente Biden. Mira cómo está el índice de miseria de los Estados Unidos. Ponlo bajo grande, el presidente un momentito, Víctor. Para mirarlo bien. Si lo puedes explicar, la parte azul, ¿qué significa? Y la parte roja, ¿qué significa? Mira, esto es, la parte azul es el desempleo. Tú ves en los años, en abril del 2020, cuando todo el mundo se fue a la calle, tú ves en mayo del 2020, cuando nos echaron a la calle, toda la cantidad de desempleo, que fue un desempleo forzado, claro. Se obligó a la gente a ir a la calle, ¿ok? Exactamente. Cuando se empezó a abrir el mercado, cuando se empezaron ya volvimos al trabajo, el desempleo fue poquito a poco volviendo a lo que era, ¿no? Y mira, en diciembre del 2020, mira cómo le dejó el presidente Trump, el presidente Biden, la economía en cuestión de azul desempleo y rojo la inflación, ¿vale? En plena pandemia, con todo o la mayoría del país cerrado, sobre todo en aquellos estados que eran demócratas, ¿no? Y sin embargo, Biden hereda un país con un desempleo en una pandemia bastante controlado, con casi era 1.4 de inflación, que Liu y yo ya lo hemos hablado eso en otro tema,
Y sin embargo, mira cómo se le va al presidente Biden. Mira cómo tenemos la inflación, ¿me entiendes? Eso es el índice de miseria. Yo te digo a ti que muchísima de la gente que nos está escuchando se siente identificada por eso. Porque cuando tú no tienes seguridad laboral y cuando tú vas al supermercado y ves a lo que está la libra de pollo, a ti te dan sentimiento de miseria. Y eso es claro. Lo que tenemos en este país. Y si pudiera, y si no tenemos el general, lo puedo traer, ¿no? Desde que se creó este índice en 1950, estos índices de miseria del presidente Biden no los hemos visto ni en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ahí queda una foto, vale más que mil wow. palabras, y eso es lo que yo quería traer hoy a colación. Cómo no. Buenísimo, buenísimo, María, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Como siempre, el chat también con el tema de China. Sí, María China, sí. Dice que el chino que dio un golpe de Estado, que no se le puede creer nada lo que dice, pero bueno, hay una realidad en lo que ella está diciendo, y es que la economía china es una economía que ha crecido brutalmente y que le está haciendo la competencia para desbancar a Estados Unidos como potencia económica mundial. O sea. Eso no, yo voy a ser honesta aquí con María, porque hay que ser honesta. A mí me da cosita citar al presidente chino, la verdad, lo que yo como de economía no claro. sé nada, no tengo que decirlo con todo el cariño y el respeto del mundo. Yo soy de las que tengo como recelo con respecto a cómo se reparte esa riqueza, los billonarios, hasta donde yo sé. Tú sabes, estoy hablando con mi colega en el asunto, son todos de la comunidad comunista. A mí me da, me mueve un poquito cuando hablamos de China y esas cosas, y creo que es el sentimiento que alguna gente puede tener en el chat. Yo, para mí, sigue siendo un dictador. Total. Pero bueno, total. Pero es un buen tema, María. Sabes que deberíamos traer más, deberíamos hacer un debate en algún momento. Sí. Simplemente era pues eso, el tema dictador con el mismo sistema de organización sí. económica, marxismo, y los resultados, ¿no? Porque oye, sacar de la pobreza a la cantidad de millones de gente que han sacado, oye, eso a mí yo pero, estoy en contra. Pero ahí vienen como los debates son como bueno, eso a costa de qué, de la esclavitud uh-huh. de esos chinos que no tienen derechos. No, es un buen debate, o sea, es un buen debate y para analizar. Pero mira, con respecto ¿sí? a lo que dices, un momentico, de dictador a dictador, mira, si el caso de Singapur quizás también es un gran ejemplo, porque el primer momento de Singapur, no lo sé, según lo que tengo entendido, también fue una especie de dictadura. El señor era marxista, si no me equivoco los datos, voy a después revisar bien. Sí, creo que pero sí. Además, mató a todos los marxistas. Y después mató a todos los marxistas. Sí, es un gran, mi papá siempre me habla de Singapur porque a mi papá le encanta. Creo que te daban no sé cuántos latigazos por un chicle, que tú botabas un chicle y no sé cuántos latigazos te daban en Singapur. Y mira Singapur cómo está. Y son dos cosas que pasaron en el 59. Pero, habría que ver si también ahora matar a todos, fusilados y a latigazos por el chicle, vamos a levantar la economía. O sea, habría que ver también. Pero sin duda, oye, yo, chicas, yo voy a intentar leer. Como ustedes dos aquí, ¿cuál de las dos más dictadora, ¿eh? Una que quiere levantar la economía en China y la otra que latigazo limpio para que esté limpia la ciudad. No, pero en la educación sí, porque en Singapur la educación, la excelencia educativa es altísima. Y yo pienso que por ahí va la línea de tal. Yo me voy a intentar echarme unos guiadas al discurso porque me llamó la atención y es un debate. Vamos a tratar de hacer un debate. Singapur contra China, ahí María y Ana, a ver qué sacamos de ahí. Un beso, María, siempre brillante y te esperamos, no te nos pierdas tanto, regrese. Te extrañamos la un semana. Beso beso. Un besito, querida. Muchas gracias. Ay, mi amor. Muy bien, muy este bien. Chat ha estado caliente. No, pero está María bien. María levantó, mi amor. Está bien. Es un buen debate. Pero María es muy brillante y es brillante, sí. siempre. Y habla, y además lo que quería hacer precisamente era esa comparación de dictador a dictador, como diciendo, no es por culpa de los americanos. Ni siquiera es porque pueden decir, no, somos comunistas marxistas. No, es porque no te da la gana. Tienes a la gente pasando Exacto. hambre porque quieres. Era el punto ahí, no era defender a los chinos, Exacto. sino el punto era precisamente ese, y por eso es que lo trae a colación, los están matando de hambre con toda la intención del mundo, porque además lo están usando también para moneda de cambio con la administración Biden, es todo lo que está pasando, o sea, usan la crisis humanitaria, no, mira, necesitamos
para el huracán y necesitamos porque hay hambruna y necesitamos, o sea, ellos lo usan todo. Mi niña, ustedes a comprarse armas, mi vida, porque mira, con gente como Ana y como María, aquí podemos tener dictadura en cualquier momento. No, yo sí lo digo, a mí me tienen que tener controlado, por eso estoy a favor de un plebiscito vinculante, porque a mí hay que tenerme amarrada y con una república y con todo, que sea el sistema y no la persona, porque a mí hay que amarrarme también, como todos los seres humanos. Y es que es la naturaleza del ser humano también, ¿entiendes? Que si se le da rienda suelta, pues llega, siempre nos pasamos, y los cubanos más todavía. Entonces, vamos, mejor vamos con la ley, vamos con la democracia, por voto, etcétera. O sea, vamos a hacer las cosas bien, vamos a crear un sistema bien lindo para Cuba, no inventado. Vamos a copiar el sistema que hay en Estados Unidos, que ahora no es de Singapur, Ana, tampoco, porque tampoco es que es latigazo. Pero vamos a comprarnos nuestra arma, mi vida, el Miami Shooter Supply, dorada, roja, morada, negra, con la cara de Trump, con la cara de tu mamá, de tu esposa, con el nombre tuyo, 305-381-5978, son los mejores y los más completos, mi vida. Nosotros nos retiramos, mañana nos vemos a las 7:30 de la mañana, danos un like y compártenos. Besitos, libertad. Bendiciones, no latigazos, no. Yeah.